Lo que necesitamos para nuestro guacamole serán dos aguacates, están grandes. Recuerden que el aguacate es el de su preferencia. Tenemos dos jitomates, yo aquí tengo cuatro chiles serranos y tenemos un trozo de cebolla. Lo primero que haremos será que vamos a cortar nuestro jitomate. Esto lo haremos en cubos pequeños. Y también cortaremos nuestro chile y nuestra cebolla. Bien, aquí tenemos ya nuestra verdura picada. Recuerden que de todos los ingredientes ustedes pueden poner menos o pueden poner más. Si no comen picante pueden omitirlo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestro aguacate. Y lo vamos a ir poniendo en un recipiente y después lo vamos a aplastar con el aplastador de papa. Aquí tenemos ya nuestro aguacate, como pueden ver, no está completamente aplastado, lo dejamos un poco con trozos, esto para que sepa más rico. Y se me olvidó decirles al principio que vamos a utilizar el jugo de un limón. Este no tiene semilla, entonces se lo vamos a poner aquí directo a nuestro aguacate. El jugo de limón es para evitar que nuestro aguacate se nos ponga negro y mantenga su color verde todo el tiempo. Lo vamos a mezclar un poquito y en este momento le vamos a poner sal al gusto. Y le vamos a poner también toda nuestra verdura que tenemos aquí. Lo vamos a mezclar muy bien. Una vez que tenemos ya nuestro guacamole mezclado, lo único que vamos a hacer es que lo vamos a presentar para poder festejar en estos días del mes patrio. Ahora ya solamente para decorar le vamos a poner aquí encima un poquito de la cebolla que dejamos y de nuestro jitomate. Esto es únicamente para
que se vea un poquito más elegante. Y así de fácil obtenemos nuestro guacamole. Pues aquí tenemos ya presentado nuestro guacamole, lo vamos a acompañar con unos ricos chicharroncitos. Y pues ya vieron que es muy fácil prepararlo, queda delicioso, ideal para festejar en estos días del mes patrio. Les recomiendo que lo hagan y lo disfruten con su familia. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, a que actives la campanita para que recibas todas las notificaciones cada que subamos un video nuevo y dale like a este delicioso guacamole. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.